¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. No hay forma. De esos picos. Es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aún si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Wow! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Perdí mi punto de apoyo! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? Sí. Vamos. Parece que debemos atravesarlo. Pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que se fuera a esconder una ciudad perdida. Esto podría ser la clase de sitio olvidado por Dios. ¿Dónde lo haría? Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima.
¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. ¡Claro! ¡Vaya! ¡Que lo suelto acá arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Quédate conmigo! ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Te subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balanceame hacia el otro lado! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Vamos, Lara! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡No puedo sostenerte!
mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada. Envejecemos, nos deterioramos, morimos. ¿Pero qué dejamos atrás? ¿Huesos? ¿Polvo? ¿Y el alma? ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas, pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen. Vigilan todos mis pasos. Ahora sé quiénes son. La Trinidad. Una secta violenta y antigua, con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías compañía. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? Claro que no. ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero Ana, tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios, Lara, no. Es una locura. Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. ¡Hey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. Pierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. Algo anda mal. Es solo la milicia local. Le contó a alguien, ¿no? Pagaron más que usted. ¡Eres un maldito! ¡Mierda!
tiene que ser.